Well, good morning. Morning. Well, let me first welcome the foreign minister. I'm delighted that he could find time to come for this visit so soon in his tenure as the new foreign minister. And he is a very familiar and welcome presence here in Washington, where he previously served as ambassador. He worked at that time to strengthen and deepen the bilateral relationship between our countries, and I know that in his new position as foreign minister, he and I will be working closely together. Our two nations have a close history of cooperation, and I was delighted in March to meet with President Fernandez de Kirchner and discuss a broad range of issues. And today we built on that discussion in a very productive and constructive meeting. Now, do you need to... Okay. Quiero darle la bienvenida al señor canciller. Es un placer que él haya tomado estos momentos para visitarnos ahora en una etapa muy temprana aún de su servicio como canciller. Él anteriormente fue embajador aquí de la Argentina en Washington. Él es, por lo tanto, una figura conocida y muy bien recibida aquí. Y es un placer que él ahora esté representando a la Argentina en este nuevo rol. Ambas naciones compartimos una historia de una estrecha colaboración y es un placer, por lo tanto, en marzo tuve el placer de reunirme con la presidenta Fernández de Kirchner, donde tuvimos una muy buena conversación, y hoy en día aprovechamos esta reunión para construir sobre la base de ese diálogo. I want to begin by thanking Argentina for its important contributions to peacekeeping efforts around the world, especially in Haiti. And in the wake of the terrible earthquake there, Argentina has been a vital contributor to the rebuilding and recovery efforts. Quiero empezar dándole las gracias a la Argentina por sus importantes contribuciones a los esfuerzos para el mantenimiento de la paz en todo el mundo, en particular en Haití. Después del terremoto en enero, Argentina ha sido un contribuyente vital en la reconstrucción y en los esfuerzos de recuperación. Argentina y los Estados Unidos cooperan closely in the fight against terrorism. Argentina, of course, has been a victim of terrorist attacks on its own soil. And we support Argentina's pursuit of justice for those tragic and deplorable acts. Argentina y Estados Unidos también colaboran estrechamente para combatir el terrorismo. Argentina obviamente fue víctima de atentados terroristas en sus tierras, y nosotros apoyamos a la Argentina en su procuración de la justicia por esos actos trágicos y deplorables. We appreciate Argentina's leadership when it comes to non-proliferation, and Argentina will host one of the preparatory meetings for the next nuclear security summit. We've begun to expand our relationship in the areas of science, energy, and health, and I'm pleased to announce that Argentina and the United States will host our first joint committee meeting on science cooperation in Buenos Aires this September. También quiero decir que apreciamos el liderazgo que Argentina ha mostrado en materia de la no proliferación, y es más, próximamente Argentina será anfitrión de una reunión preparativa para la próxima cumbre de energía nuclear. La relación entre ambos países se está ampliando en materia de la ciencia, la energía y la salud, y es para mí hoy un placer anunciar que Estados Unidos y la Argentina ambos serán anfitriones del Comité Conjunto para la Cooperación Científica, que será celebrado en Buenos Aires en septiembre. And this year marks the 200th anniversary of Argentina's path to independence. So let me, on behalf of the United States, congratulate Argentina and commit to making our relationship for the next 200 years one of cooperation, partnership, and friendship. Este año Argentina celebra el bicentenario en su camino hacia la independencia, así que permítame hoy, de parte de los Estados Unidos, felicitar
a la Argentina y también reiterar nuestro compromiso a esta relación que durante unos 200 años más siga avanzando en cooperación, sociedad y amistad. Gracias. Thank you very much, man. Yo voy a hablar en castellano para la prensa argentina. You will speak in Spanish for the Argentinian press. Primero, expresarle la alegría que tenemos por estar acá en Washington con usted y este diálogo que nos ha permitido reforzar y ratificar las buenas relaciones que tenemos entre ambos países. First of all, I would like to express the happiness that we feel at being here in D.C., having this opportunity to meet with you and also to have this dialogue which serves to ratify the good relationship that exists between both countries. La primera vez que entré a este edificio fue para pedir asilo político, así que conozco el trabajo que han hecho los Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura en la Argentina, y eso es algo que el pueblo argentino y yo personalmente no olvidamos y siempre apreciamos. The first time I walked into this building, it was actually to ask for political asylum. So I know the work that the U.S. has done in defense of human rights during the dictatorship in Argentina, and that is something that the people of Argentina and I myself will never forget and always appreciate. Tuvimos oportunidad con la secretaria Clinton de dialogar sobre la situación en América Latina, el rol que está jugando la Argentina en la construcción de consensos que faciliten la resolución pacífica de cualquier conflicto que se genere en la región. Es importante que seamos los miembros de la región los que podamos resolver cualquier conflicto que se genere entre países hermanos, y es así como estamos muy satisfechos con el diálogo que se ha iniciado entre el presidente Santos y el presidente Chávez, que esperamos que concluya con cualquier tipo de situación de violencia que se podría haber generado en la frontera entre ambos países.